Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes, la setmana després del ple municipal, de dilluns a dijous, comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del ple. Com sabeu, el passat dijous es va celebrar la sessió plenària corresponent al mes de febrer i avui és el torn del portaveu del Veïns per Sant Feliu, el Silvestre Gilaberte, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Silvestre. Bon dia, gràcies. Com estàs? Molt bé. Molt bé? Molt bé. Perfecte. Doncs anem a comentant, aquesta és la teva primera aparició, a Mirada Política. Aquesta sessió plenària de febrer del passat dijous va començar amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de la jurista i coordinadora del projecte Dones Mentores, la Lores López. Una denúncia, Silvestre, que encara esta setmana està més d'actualitat perquè celebrem demà ja el 8M. No? Sobretot per el 8M, clar. Sí, sí. ¿Alguna cosa...? A ver, hay temas en los cuales se están haciendo cada mes y por lo tanto pienso que estoy muy contento primero por el cambio de formato. Lo había pedido durante mucho tiempo porque pensaba de que la forma que teníamos de discutir era muy poco próxima a las personas y pienso que este puede resultar, en principio, desde mi opinión, mucho más objetivo y mucho más. Por lo tanto, perfecto de que se haya cambiado. Ya veremos a ver los resultados, pero es decir... Aquí teniu 15 minuts cada mes per donar la vostra mirada política, per això es diu així el programa. Nosaltres, en principi, el guió que tenim és a tractar a l'ordre del dia del ple, perquè entenem que són els temes que s'han tractat i, per tant, mereixen, no?, cert tal. Però, per descomptat, vostè està oberta a poder dir qualsevol comentari. Pues yo aprovecharé, sobretodo porque pienso que en los temas del pleno, es clarísimo que es lo más importante del mes, pero en estos momentos llevamos 9 meses de nuevo mandato y por lo tanto pienso que es importante el que hagamos, no un balance, porque los balances se hacen cuando se termina, pero sí por lo menos un mínimo de análisis de las cosas que están sucediendo. Entonces, en relación con el Pleno, pues yo pienso que hubo 3 puntos, sí. Todos son importantes, pero 3 puntos de los cuales hay que reseñar. Anem, per exemple, per ordre. Un dels més destacats va ser la sessió gratuïta al Servei Català de la Salut d'un solar municipal de 2.660 metres quadrats al costat del Palau d'Esports Juan Carlos Navarro per la construcció del nou CAP i CUAP Rambla, que això es va aprovar per unanimitat. No sé si és un dels temes que destacaria. És importantíssim, i a més era el primer que tenia per destacar. Importantíssim, oportuno i necessari. Per tant, tots estem d'acord, no li demos moltíssimes més voltes. Importantíssim per a la ciutat. L'altre tema també destacat de la sessió va ser l'aprovació, també per unanimitat, del conveni entre DIF i l'Ajuntament sobre els terrenys municipals i ferroviaris afectats pel projecte constructiu d'integració del ferrocarril. Aquest punt suposa un estalvi a la ciutat de més de 17 milions d'euros i un pas més per poder aconseguir aquesta tercera parada del tram, no?, entre la carretera de Sansón i l'Aurea Miró. Era un altre punt important del ple, no? Molt, molt important. És un benefici per a la ciutat. Primero, por lo que supone económicamente, pero también de lo que supone la posibilidad de continuar con el proyecto y que, por lo tanto, no tengamos tronques en todo el tema de los trámites. Importantísimo también, es decir, por los dos temas. Y, por lo tanto, mi comentario totalmente favorable, como así fue, por unanimidad también del pleno. Hi havia una proposta també del grup polític Sant Feliu Viva per a l'aplicació de la llei 7/2023 de la protecció dels drets i benestar animal a Sant Feliu. Al final va quedar rebutjada en rebre els vots contraris de l'equip de govern. ¿Por qué va a votar en contra? A ver, es que es muy claro, es decir, alguien que en el pleno pide la aplicación de una ley, lo que tiene que hacer de inmediato es demostrar de que no se está cumpliendo. Ahora, es decir, es que si lo hubiéramos aprobado, estaríamos diciendo de que las leyes no se están cumpliendo, que la ley en concreto no se está cumpliendo. A ver, sería una contradicción muy fuerte. On també va haver, on va haver unanimitat, parlant de la sequera, no?, que és un altre tema important, va haver una proposta presentada per Sant Feliu en Comú Podem per mitigar els efectes de l'actual episodi de sequera i per a l'implantació del cicle integral de l'aigua. I aquí també es va aprovar per unanimitat. Tots els grups polítics vau acordar que era important, no? A ver, importantísimo, y además yo lo relaciono con una moción que hubo en relación con el tema de la poda. No es porque la poda tenga una relación directa, sobre todo el tema de la sequía, que es completo y es integral,
Pero bueno, es decir, se están haciendo podas en estos momentos que van a requerir muchísima más humedad en los árboles. Y lo relaciono también con estos dos temas. Uh-huh. Y ahí yo pienso que es muy importante por parte de la propuesta de Esquerra Republicana, que yo pienso que la recogí y que tenemos que recogerla, para plantearnos todos los temas de sequía, pero también todos los temas que tienen relación con todo el tema del riego y con todo esto, que es una parte, pero que es una parte importante y que además tiene efectos de alguna forma muy discutidos y discutibles por la ciudadanía. Y vale la pena que aprovechemos el que haya sensibilidad con el tema para que avancemos pues, en algún tipo de organización social que permita discutir los temas en profunditat i a nivell de ciutadania. Això que comentaves de la poda es fa referència als plataners d'ombra, no?, de la Rambla Marquesa de Castellbell, i amb la moció es demanava la poda urgent, no?, i també tenir cura de les ferides dels arbres, i com tu ho deies, Silvestre, del regat dels arbres més dèbils, també es va votar amb total unanimitat. Una altra moció, en aquest cas presentada pels grups Sant Feliu en Comú Podem i el Partit dels Socialistes, de suport a la pagesia, que instava el govern de l'Estat a garantir el compliment de la llei de la cadena alimentària i uns preus justos als productors, fent complir la llei mitjançant la seva millora i un finançament adequat. Va ser aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern, excepte el vot contrari de Vox i l'abstenció del PP. ¿Por qué va a votar a vosotros, por ejemplo, a Veïns per Sant Feliu? A ver, es que en estos momentos, es decir, después de 15, 20 días que llevan de manifestaciones y de propuestas, a ver, nadie puede estar en desacuerdo. Es decir, podemos matizar, pero es decir, los matices son insignificantes. Es decir, necesitamos una situación de solución de todos estos problemas. Es que estamos con un sector importantísimo de nuestra civilización. Por lo tanto, vaya, es decir, pienso que no hay motivo para hacer ninguna duda en relación con el tema. Totalmente de acuerdo, claro. Uh-huh. En l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta es va aprovar la primera modificació de crèdit de l'any 2024 amb el suport de tots els grups, excepte l'abstenció de l'Esquerra. A més, es van presentar 3 reconeixements extrajudicials de crèdit. El Javier Molina, el regidor d'Hisenda, va assegurar que es tractava de factures d'anys anteriors, no? Per això s'aprovava. A ver, esto lo relaciono con el plan de choque que hemos hecho en relación con el plan de contratación. Es decir, se ha eliminado una parte importantísima de todo el tema de lo que eran las facturas. Un trabajo de choque importante, se está trabajando, se continúa trabajando. Piensa que, es decir, en los años anteriores estamos hablando de 3 millones de euros lo que suponían estas facturas. De alguna forma, facturas contratadas sin ningún reglamento. Por lo tanto, vaya, es decir, importantísimo. La modificación de créditos será 50.000 euros y no tiene más significado. Uh-huh. També a la mateixa àrea es van aprovar per unanimitat la declaració d'especial interès utilitat municipal, les obres de reforma de l'escenari del Teatre de l'Entitat Casino Sant Filuenc, el seu moble, les obres de l'Institut Olorda i les obres de l'Institut Martí Llota. No hi ha cap polèmica. No n'hi ha cap problema. Es decir, a ver, los temas de pleno, que son aprobados por la mayoría, yo es que pienso que, es decir, pueden ser temas de que haya que explicar, pero es decir, si están aprobados por la mayoría, es que ya tienen la propia explicación y las personas que están interesadas en el tema ya tienen la información o tienen posibilidades de corregirla. Es decir, pienso que esta es una de las modificaciones que yo hacía en relación con el formato que teníamos de las formas de discutir anteriores. Yo pienso que, y por lo tanto, es decir, tengo unos minutos y me interesaría decir, oye, tengamos intervenciones más en relación con lo que consideramos que en estos momentos está pensando nuestra ciudadanía, aunque sea pues de forma parcial. Porque, es decir, la ciudadanía piensa cosas muchas veces contradictorias. Y, por lo tanto, yo sí tengo unos minutos, sí que me interesaría explicar. A ver, yo tengo interés en decir, bueno, es decir, llevamos 9 meses de equipo de gobierno. En estos 9 meses no puedo explicarlo todo porque tenemos 5 minutos, pero es decir, vale la pena hacer unas pinceladas. Uh-huh. Ya hicimos la primera cuestión, una audiencia pública. ¿Para qué? Para explicar la situación económica que teníamos en el ayuntamiento. Hemos hecho un dato muy importante, es decir, que la ciudadanía que tiene interés puede tener los datos económicos con los cuales hemos partido. Yo pienso que este es un factor muy positivo. Segundo, hemos puesto planes de choque en relación a lo que comentábamos antes, el plan de contratación, obligado cumplimiento, es decir, estábamos en una situación de irregularidad total. Segundo, temas muy importantes de la ciudad, voluminosos, la recollida de... que era un tema y continúa siendo,
continúa siendo, es decir, pocos alardes en decir que lo hemos conseguido, pero es decir, tenemos objetivos ya más o menos cubiertos. No me da tiempo a explicarlos. En relación con la limpieza viaria, es otro de los temas. En relación con la poda, en la poda estamos haciendo 4.000 árboles podados. Quiero decir que se han hecho temas muy importantes en la organización del propio ayuntamiento. Por lo tanto, ahí tenemos una franja que vale la pena el que seamos tal. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos temas muy, muy, muy importantes que se han avanzado. Presupuesto municipal. El presupuesto, que es decir, con rigor continuamos teniendo problemas añadidos de años anteriores y que no se solucionarán de forma inmediata. Pero hemos conseguido hacer un presupuesto en el cual teníamos todas las posibilidades de intervención. Hemos salvado la intervención. Es cierto que tenemos contradicciones aún importantes en el... Pero este es un dato importante. En este momento que estamos trabajando el plan de actuación del mandato, que deberíamos de tenerlo ya, porque es decir, el plan de mandato es uno de los temas importantes de la ciudad, es decir, qué hace el equipo de gobierno, y por lo tanto, hasta el mes de abril no lo tendremos. Bueno, este es otro de los temas, yo pienso, que importantes. Y yo pienso que tenemos que abordar con mucha fuerza y con mucha decisión el tema de la participación. A ver, yo pienso que carecemos de información. Es decir, este es mi punto de vista de siempre, pero también en estos momentos. Es decir, yo formo parte del equipo de gobierno, pero reconozco de que el tema de la ciudadanía no tiene información. Es decir, en el pleno no viene casi que nadie. Es decir, viene alguien porque tiene un interés muy concreto. Pero, es decir, por ejemplo, en los plenos que se hacen los presupuestos, deberíamos de tener la sala de plenos llena de entidades y de asociaciones. ¿Qué tenemos? Un tejido social muy amplio, es decir, tenemos muchísimas entidades y muchísimas asociaciones, pero que en relación con los temas de ciudad en su globalidad, tienen muy poca participación. Tenemos unas asociaciones de vecinos muy limitadas. Por lo tanto, el tema de la participación, y sin información no hay participación, la participación tenemos que dar un repaso fuerte a toda esta cuestión. Si no, será muy difícil de que consolidemos cosas. Hoy, ¿la ciudad de quién es? De los ciudadanos. Y el equipo de gobierno, o el gobierno en su conjunto, porque es decir, el pleno es el director de la cuestión, que hace gestionar los intereses de los ciudadanos. Pero es decir, en estos momentos el individualismo que tenemos es muy grande y con esto es muy difícil de que hagamos transformaciones de la sociedad. Y esta sociedad necesita transformarse. Por lo tanto, este es un tema para Veïns muy, 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 de muchísima preocupación. Y te dejo porque seguramente tienes alguna otra pregunta. No, una para pregunta hacerme. Rápida de fer, però llarga de contestar, ja li dic. Per acabar el ple, en la part de control, el regidor d'Hisenda, el Javier Molina, va explicar la liquidació del pressupost de l'exercici 2023, anunciant que l'Ajuntament finalment no serà intervingut. Com valora l'actual situació econòmica de l'Ajuntament? Ja l'he dit que era molt llarga de contestar, però... Sí, es larga. 3-4-5 minutos. Sí, es larga, pero es muy interesante. Es decir, a ver, sin economía no vamos a ningún sitio. Es decir, se puede estar discutiendo de muchísimas cosas, pero es decir, si la situación económica no nos lo permite... Le he comentado muy, muy breve, es decir, partimos de una situación económica gravosa. Si en estos momentos las cuentas se hicieran con precisión, tendríamos déficit. Por lo tanto, es decir, pocos alardes en relación con el tema. ¿Qué estamos? Estamos intentando enfocar un nuevo sistema. No es posible de que los remanentes de tesorería no solucionen problemas estructurales. Que este es uno de los defectos que se ha hecho en los últimos años. No me refiero a los cuatro, me refiero a más. Es decir, yo muchas veces me he quejado en el pleno en relación con este tema. Por lo tanto, las cuentas públicas del ayuntamiento tienen que estar siempre saneadas. Tiene que haber un criterio. ¿Qué se ha hecho? Es decir, mucha discusión y mucho para conseguir que no... Es que si estuviéramos intervenidos tendríamos una situación de desastre en nuestra ciudad. Por lo tanto, lógico y normal de que se hayan tenido que hacer operaciones en las cuales, bueno, ya nos las encontraremos. A ver, si tuviera tiempo, explicaría con datos en concreto, porque a mí me interesa muchísimo el tema económico y los datos en concreto. Bueno, hemos salido, pero sí tenemos una situación muy delicada. Por lo tanto, ¿qué tendremos? Un año muy complejo, en el cual si no hay ingresos fuera de lo que es en estos momentos es la previsión de las ordenanzas y tal, pues continuaremos teniendo un año, un ejercicio complejo. Por lo tanto, no me extiendo más, pero es decir, este es un poco el tema. Es decir, partimos de una situación mala y tenemos que solucionarla. El tema económico es clave en cualquier organización.
para cualquier familia y para cualquier persona. Por lo tanto, los intereses de los ciudadanos están ahí. Las cuestiones económicas se entienden perfectamente, son sumas y restas. Es decir, no, la cuestión financiera puede ser muy compleja por intereses compuestos, etcétera, etcétera. Pero es decir, lo que son las cuentas son muy, muy sencillas si se quieren hacer simples. Este es otro de los temas que tenemos. Hay que simplificar mucho para que la gente pueda interesarse y pueda conocer en concreto dónde nos gastamos los dineros. Doncs d'economia, d'altres temes que puguin sorgir, ens emplacem de cara al mes de març per parlar, en aquest cas, de l'ordre del dia del ple de març i de tots aquests temes que puguin sortir d'actualitat de la nostra ciutat. Pues perfecto, estupendo. Yo considero que el nuevo formato puede sernos de interés. Desde mi punto de vista, es decir, hay que hablar de los temas del pleno. Son del mes y son importantes. Sin ninguna duda, todos son importantes. Pero pienso que también tenemos que tener una mirada hacia lo que es la ciudadanía, porque en definitiva es la que tiene que decidir, no solo en el momento de las elecciones, sino prácticamente en el día a día. Ja. Y muchas gracias por el tema. Moltes gràcies, Silvestre. Bon dia. Gràcies. Molt bé, bon dia.